buenos días. Bueno, ya estamos aquí en Dejes TV, porque Dejes TV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que se llama Nuestros Alumnos. Y bueno, el día de hoy nos acompañan los chicos de la escuela secundaria número 110. Ok, muy bien, chicos. A ver, platíquenme un poquito, ¿de qué nos van a hablar? Pues principalmente vamos a hablar sobre lo que viene siendo el arte abstracto, todo lo que abarca, sus temas, sus categorías, y vamos a presentar una actividad. Ah, ok, muy bien, chicos. A ver, antes de iniciar todo esto, nos vamos a presentar. Cada uno de ustedes me va a decir su nombre, por favor, incluso el maestro. Adelante. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alan y soy maestro de artes visuales en la secundaria técnica 110. Mi nombre es Magali. ¿El micro? Ah, mi nombre es Magali y estudio en la técnica 110. Ok, a ver, ¿quién más? Buenos días, mi nombre es Xochitl y estudio en la técnica 110. Buenos días, mi nombre es Víctor, igualmente estudio en la técnica 110. Hola, buenos días, mi nombre es Axel y también estudio en la 110. Ok, muy bien, chicos. Bueno, pues les dejo este espacio que es de todos ustedes para que lleven a cabo el programa y bueno, nos presenten sus trabajos y todo lo que nos van a presentar, ¿sale? Adelante, chicos, es todo suyo. Bueno, para empezar, esta actividad se nos hace muy divertida. Queríamos compartirla con ustedes mismos porque espero que les resulte importante y de gran ayuda a mis compañeros de la materia de artes visuales. Traje a un equipo buenísimo de trabajo, mis alumnitos. El día de hoy les vamos a manejar el tema del bloque 1, el lenguaje de la abstracción, donde en los aprendizajes esperados nos dicen que ellos deben de tener noción acerca de lo que el arte abstracto les puede traer en su vida y que asimismo ellos expresen de manera libre estas situaciones de aprendizaje que les sirvan para su día a día. Bueno, como primera participación para saber de esto, yo les mandé investigar acerca del tema. Les dije que investigaran en diferentes fuentes, tanto electrónicas, digitales, en la biblioteca de la escuela, acerca de este tema de la abstracción. ¿Qué nos pueden comentar acerca del tema de la abstracción? Bueno, yo investigué en internet y lo que comprendí fue que es una corriente artística dada en 1910. Su objetivo principal de esta corriente es que el artista manifieste sus sentimientos a través de ya sea de esculturas, de pintura, pero si rescatando lo elemental de las pinturas, ya sea el color o las formas, el principal artista se puede decir de que indujo de la corriente abstracta fue Vasily Kandinsky, y él pintó, bueno, él dio a conocer principalmente esta corriente haciendo una pintura en acuarela, en la cual fue llamada la primera acuarela. También existen otras dos corrientes, que es la corriente de arte abstracto lírico y arte abstracto figurativo. Es arte abstracto, geométrico y lírico. ¿Quién me puede hablar acerca del arte lírico? Yo. Bueno, el arte abstracto lírico es una tendencia que está dentro del arte abstracto, que se desarrolló a partir de 1910. Uno de los principales autores de esta corriente fue Vasily Kandinsky, como ya lo había mencionado mi compañero. Su primera pintura fue la acuarela. El tema principal que expresa es el espíritu, los estados de ánimo, las emociones y la realidad principalmente. Esto se lleva a cabo mediante pinturas, esculturas, etcétera, entre otras. ¿Y acerca del arte abstracto geométrico? Yo. Bueno, el arte abstracto geométrico se basa en, bien como lo dice su nombre, figuras geométricas, tales como cuadrados, rectángulos, círculo, etc. Bueno, el arte abstracto geométrico es un arte muy calmado, algo relajado, sereno, que
El autor puede representar sus sentimientos a través de ello, pero de una manera muy calmada, y también a ello se le pone colores varios, diversos, pero llamativos a la vista de alguien, que sería impresionante. Otra cosa del arte lírico es que es lo contrario de lo geométrico, ya que en esta igualmente se expresa por sentimientos y emociones al hacer una pintura o una escultura, como había, se había mencionado, rescatando lo importante de lo que se está realizando. Bueno, y debido a que el aprendizaje esperado del bloque 1 resulta que es emplear en producciones visuales junto con el lenguaje abstracto en cuestiones bidimensionales y tridimensionales, mis alumnos previamente, por el tiempo, ya habían hecho sus propias esculturas, de la cual nos van a hablar ahorita en estos momentos, ya que tenemos 1, 2, 3, 4 creaciones. Estos materiales fueron de reuso, fueron de lo que encontraron en casa, pero a final de cuentas se está cubriendo por completo con el tema que debemos de manejar. Entonces, ¿quién nos quiere hablar primero de su escultura? Yo. Bueno, mi escultura es esta. Traté de representar a una mujer. Está hecha de cartas de baraja. Esto significa que es un juego de azar, como ya todos sabemos. Y yo lo quise representar con la vida, porque en la vida no sabemos lo que nos va a tocar, si va a ser bueno o va a ser malo, pero podemos luchar por lo que queremos. Y traté de hacer una mujer, ya que simboliza que la creación de nueva vida, de darle vida a objetos que muchas personas no consideran que puedan ser útiles. Okay, esta me parece muy interesante. ¿De quién es esta? ¿De qué nos puedes hablar de esta escultura? Bien, este es un arte abstracta geométrica. Yo, como se darán cuenta, hay distintas formas geométricas, tales como el círculo y como estas que son como unos rectángulos alargados y los triángulos. Esta parte de aquí quise hacerle como un reloj. Esta parte son las esferas y bueno, aquí le puse como más o menos un círculo imaginario. El círculo nos representa, bueno, yo representé la vida. El círculo no tiene un inicio ni un fin, sin en cambio yo lo relacioné con mi vida diaria. El tiempo va pasando y no se detiene por nada. Aquí las esferas yo representé que eran mi vida, que fue como iba creciendo, de chico a grande. En la vida nos pasan cosas buenas, malas, y pues yo aquí le puse un cierto grado de dificultad, porque la vida en algunos casos hay dificultades. Sin embargo, existen maneras de solucionarlo y seguir llevando una vida buena y seguir adelante. Ok, y tenemos dos más. ¿De quiénes son esas dos? La primera, ¿de aquel lado comenzamos? La lata es mía. Bueno, más que nada, en esta escultura, que ustedes a simple vista pueden decir que es una lata sin color ni nada. Bueno, yo lo quise expresar de manera en que la gente mire que todos los objetos que hay en, por ejemplo, en nuestra vida diaria, no puede surgir colores como los que les vamos a representar ahorita en la actividad. Yo lo quise expresar así porque varias personas dicen que tienen objetos que no les funcionan o algo así, pero yo quise rescatar esta lata de aerosol para representar cómo le puedo dar vida con los colores a esto. Más que nada también lo relacioné porque a mí me gusta hacer grafitis en blanco y negro, digamos. Después yo les, como dice el arte abstracto lírico, lo voy a representar con colores llamativos y darle vida a esto. ¿Y la última escultura? Esa es mía. Bueno, yo aquí lo quise relacionar con mi crecimiento. ¿Por qué? Bueno, a simple vista, pues no se nota, pero son tazos.
Yo lo hice más que nada porque cada tazo para mí es como un problema en mi vida diaria. Yo lo relacioné con esto porque supongo que soy yo, entonces desde pequeños es un juego, estos materiales son como un juego para nosotros desde pequeños, algo tradicional que a mí me gustaba jugarlo demasiado. Entonces yo lo quise decir con esto porque a veces nosotros como grandes tenemos cuerpos de grandes pero alma de niños. Bueno, yo lo quise hacer así porque cada tazo se puede decir que es una problemática de la vida. A veces en la vida llegan problemas, no sabemos cómo van a ser o cuáles van a ser, o si van a ser muy fuertes o muy graves. O también a veces depende también de aquella felicidad que se va a sentir en algunos momentos. Entonces, esta es como mi vida diaria. Bueno, y dando paso entonces a la actividad que venimos a mostrarles el día de hoy, tenemos que escoger, a partir de lo que ya escucharon, tenemos que escoger una escultura tridimensional para convertir y hacer nuestro propio arte objeto con técnica tridimensional y bidimensional fusionadas. Entonces, en equipo, en trabajo colaborativo, determinen cuál vamos a trabajar el día de hoy. Yo diría que esta. Yo creo que es más llamativa y representativa lo que nosotros venimos a decirles. Ok, bueno, entonces por favor ayúdenme a pasar estos objetos un poquito hacia la orilla. Ok, la actividad se trata de, como ya se los mencioné, el arte objeto es relacionar todo lo que tiene que ver con las artes, el objeto, y aquí nos dice que tenemos que ver lo bidimensional y lo tridimensional. Ellos ya conocen la diferencia entre uno y otro. Quisimos fusionarlos en un solo proyecto. Este es nuestro proyecto y es momento de comenzar a disfrutar la actividad. Esto es lo padre de las artes, lo espontáneo, el tener ese sentimiento, así que cada uno escoja su color y vamos a comenzar dicha actividad. Adelante, chicos. Ok. ¿Ya? ¿Quién empieza? Tú. Como ya lo mencionaron, aquí estamos viendo que cada uno seleccionó un color. Esto depende mucho de los estados de ánimo de cada uno de nuestros alumnos. Es darle color a las cosas negras. Cuando a veces tenemos problemas en nuestros ambientes, de verdad el arte nos permite relajarnos, disfrutar, experimentar sin miedo. Esta obra la basamos en un autor. ¿En qué autor fue, chicos? Vasily Kandinsky. Y retomamos la pintura. Esta técnica es de un autor en especial. ¿Cuál es nuestro autor base? Holton Rower. ¿Qué es lo que hacía él? Precisamente vaciar litros de pintura en objetos de diferentes tamaños para ir creando imágenes o pinturas azarosas. No sabemos qué resultado va a tener. Son obras únicas, irrepetibles y crean un efecto hipnotizador, caótico, ya que no sabemos cómo va a terminar. Si se dan cuenta, estamos vertiendo la pintura poco a poco para ir formando capas. Hay que poner un poco más de pintura arriba. Okay. Víctor, ¿qué nos dice el color amarillo que tú lo escogiste? Pues principalmente el color amarillo se ve muy llamativo ya que es muy claro y son colores vivos que van relacionados con nuestra escultura. Ya que a mí me gustó mucho, va quedando muy bien y me gustó escoger ese color. Bueno, yo te puedo decir que el color amarillo es un color muy vivo y conociéndote, eres un alumno que todo el tiempo está interactuando, está conviviendo. Eso es muy importante y de hecho estos colores fueron seleccionados por ellos mismos. Aquí podemos darnos cuenta de que son alumnos muy seguros, que los conozco, disfrutan la vida
Y de verdad, este tipo de actividades se deben de practicar primero al aire libre. Es importante que si ustedes lo van a poner en práctica en su escuela, lo hagan en ambientes abiertos, precisamente para hacer que el alumno se distraiga, comience a explorar, experimentar. Si se dan cuenta, ya se va formando la pintura en el suelo. Esta es nuestra parte bidimensional. Esta actividad, cuando vamos más adelantados, ellos van a su bitácora y registran todas las emociones y todas las cuestiones que sintieron al realizar dicho proyecto. Todos nuestros trabajos los exponemos ya sea en el aula o en algún espacio de la escuela para que nuestros alumnos vean los resultados que han tenido de todos sus trabajos, más si son de artes, creando una coevaluación entre ellos mismos, haciéndose sugerencias. Y esta actividad ya se trabaja uno colaborativamente, y para obtener su calificación de manera individual, cuantitativa, yo lo trabajo con una rúbrica a partir de los escritos que han manejado y de las creaciones que han hecho. De verdad, miren, si se dan cuenta, está agarrando unos tonos muy, muy padres que si los quisiéramos hacer intencionalmente, no podríamos sacarlos. Esta obra ya es única. ¿Cómo se van sintiendo, chicos? Muy padre la emoción al ver todos los colores que se mezclan. Yo digo que, como bien dice el maestro, es espontáneo. El arte abstracto, eso quiere dar a entender, ya que sus obras no se pueden repetir otra vez, ya que son únicas y la experiencia es muy, muy padre. ¿Por qué rojo, Xochitl? Bueno, más que nada, principalmente, como bien se sabe, el rojo para muchos representa la sangre. Creo que para mí es algo bonito porque no tanto representan a la sangre, sino para mí es como el amor. Y ahorita que yo estoy haciendo esto, pues no sé, como que me da ese cariño hacia la pintura, hacer lo que tú puedes hacer con las pinturas, lo que quieras hacer y cómo lo puedes disolver como ahorita estamos viendo. A mí me parece una actividad muy interesante, muy padre y muy divertida. La podemos hacer, bueno, en nuestros compañeros, a mi punto de vista fue muy divertida. Y como hace rato nos dijo el profesor, es algo único y repetible como la vida diaria. Pues porque no la podemos repetir, desafortunadamente. Y vean, digo, ahorita que estamos ocupando la escultura de nuestra autora principal, estamos retomando y ella está fundamentando todavía el hecho de que al momento de que es irrepetible, su escultura se basaba en cuestiones del tiempo. Eso es importante y creo que es uno de los logros que he tenido en mis alumnos, que ellos saben argumentar lo que están haciendo, no simplemente hacen las cosas por hacerlas. Conocen el manejo de los colores, los elementos básicos de la imagen y interpretan cada uno de esos elementos que están poniendo dentro de sus obras. Esto, chicos, que se está observando en la parte de aquí abajo, es lo bidimensional, ¿no? Es lo bidimensional. Entonces, nuestro arte objeto está cubriendo las dos partes que tenemos que ver. Siempre obtengo trabajos de mis alumnos de esta con esta calidad. Y a final de cuentas, estoy muy orgulloso de ellos. ¿Algo más que nos quieran comentar, chicos, acerca de su trabajo? Pues que, como ya sabemos, el arte abstracto maneja dos categorías, que es lo lírico y lo geométrico. En este caso pusimos las dos y aparte estamos mezclando lo que es lo bidimensional con lo tridimensional, ya que todos sabemos que lo bidimensional es largo y ancho y lo tridimensional es largo, ancho y volumen. En este caso estamos mezclando colores que significan algo, por ejemplo el verde, la naturaleza, ya que nosotros tratamos de ser ecológicos al mezclar cosas recicladas y formar esta maravillosa escultura. Bueno, principalmente lo que les hablamos del arte abstracto, lo que quiere llegar a entender es que los colores son buenos para la vida, ya que te hace hacer más llamativo
Me gustó mucho esta escultura, la verdad. Me agrada que tenga estos colores tan bonitos, digamos. Principalmente, una recomendación es que si hacen este tipo de trabajos, la verdad se van a sentir muy bien al expresarse libremente de sus emociones y sentimientos. Gracias a los aprendizajes que nos ha dado el profesor, me gusta mucho esta clase de artes visuales la que manejamos y yo seguiré así con estas esculturas ya que me gusta y me agrada mucho, la verdad. ¿Algo más, chicos? ¿O nos despedimos? A ver, cuidado, cuidado. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, los chicos nos presentaron aquí sus obras de arte, lo que ellos hicieron, con los tazos, con las cartas, con la lata. Y bueno, ya nos dijeron lo que representa para cada uno de ellos y qué es lo que los hace sentir bien. Y bueno, chicos, lo que veo, su escultura quedó muy padre, la diversidad de colores. Y ¿cómo podría decir cómo se llama lo de abajo, profesor, nuevamente? Entra dentro de la técnica de dripping, porque okay. Es el chorrear pintura, de hecho de ahí viene la palabra chorreado. Uh-huh. Estamos ocupando nuestro objeto para que precisamente al momento de que va cayendo la pintura se van haciendo estas formas irregulares y es como obtenemos precisamente nuestra abstracción, tanto tridimensional como bidimensional. Ah, ok, muy bien. ¿Y esa pieza quién la hizo? ¿La hicieron todos en la escuela, en el taller o ya la tenía hecha, profesor? Estos trabajos, bueno, este y los que están en aquella esquina, uh-huh. Son trabajos que previamente, por el tiempo, ya okay. Fabricaron cada uno de ellos. De hecho, al inicio explicaron cada uno lo que significaban las esculturas. Esta ajá. Escultura es de nuestra autora Magali. Ah, ok. Estuvimos retomando también lo de los temas que ella nos explicó y precisamente fue el resultado que logramos. Ok, muy bien. Bueno, por lo que veo también está muy padre porque como dicen ustedes, es algo que te ayuda a relajarte, es algo que te hace sentir bien y como dice usted, si más si los profesores de este laboratorio lo hacen en una área abierta, en un espacio donde sientes, no sé, el aire, la naturaleza y ese tipo de cosas, yo creo que es algo que te relaja aún más, ¿no? ¿O ustedes cómo lo ven, chicos? ¿Ustedes cómo, o sea, en este tipo de práctica que han hecho con el profesor fuera del salón, cómo se han sentido? Pues en cierta forma relajados, ya que depende de los colores que tengas, es como tú te sientes, como dijo el maestro. Y pues sí, en el aire libre funciona más ya que te ayuda a relajarte y a observar, ahora sí que para inspirarte en tu escultura lo que vas a hacer. ¿Y ustedes, chicas, cómo se sienten? Pues a mi punto de vista es algo muy divertido, que la verdad... me encanta hacerlo en la escuela, ya que puedo interactuar con mis compañeros y conocerlos más que nada a ellos, conocer sus colores favoritos, sus figuras, y a mi punto de vista es algo muy padre. Bueno, gracias a esta escultura me dieron ahora sí la inspiración de hacer otras más, ya que pues, yo me hubiera querido hacer la mía, que bueno, es más, digamos que no tiene casi nada, como ya les había explicado al principio, pero me hubiera dado gusto también que hubiéramos hecho las demás. Pero gracias a esto, yo me llevo una gran experiencia y un aprendizaje de este tema de la abstracción, gracias a mis compañeros y al profesor. Ok, muy bien, chicos. Bueno, pues gracias por mostrarnos todo lo que han hecho y lo que elaboran dentro del salón con el profesor. Y bueno, antes de irnos y de despedirnos, no nos podemos ir sin mandar saludos, está claro. A ver, ¿a quién le van a mandar saludos, chicos? Díganos, ¿quién empieza? Principalmente un saludo a nuestro director de la Escuela Secundaria Técnica 110, licenciado J. Cruz Martínez Hernández. Igual al director y a todos los maestros y principalmente darle gracias al maestro porque nos trajo y compartir esta bonita experiencia. No, gracias a ustedes, saben que se les quiere, muchachos. A ver, ¿quién más, chicos? Pues yo le mando saludos a todos los maestros en sí porque la secundaria técnica 110 tiene muy buenos elementos que nos pueden enseñar grandes cosas. Como ya vieron, el profesor Alan está altamente calificado para darnos artes visuales y ya, saludos.
Bueno, yo igualmente le doy las gracias al profesor por habernos traído acá a TVDGs, para más que nada expresar lo que hemos llevado a cabo. También le quiero enviar saludos a todos los profesores en general, toda la escuela, ya que gracias a ellos algunos nos dieron motivación para que hiciéramos esto y con todo gusto lo hicimos. Pues yo agradeciendo a mis niños que siempre andan aquí con mis locuras, experimentando, disfrutando todo lo que hacemos juntos. Un saludo a todos mis alumnos también que se quedaron en la técnica, a mis directivos, al licenciado J. Cruz Martínez, y pues en general a ustedes también por el apoyo brindado. Ok, muy bien, bueno, ya los chicos nos presentaron, ya mandaron sus saludos. Y bueno, el día de hoy nos acompañaron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 110. Y bueno, yo no me puedo ir sin antes dar el agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas por sus facilidades que nos presta para la realización de este programa, tanto en radio como en televisión, que es director general de Escuelas Secundarias Técnicas. Y bueno, yo soy Leslie Flores, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que es nuestros alumnos. Y bueno, no se despeguen y seguimos con la programación también en la tarde, y va a haber un programa especial a la 1 de la tarde, así es que esperamos nos acompañen. Nos vemos, hasta luego. Adiós, gracias.